¿Ahí con la movilización a la municipalidad? Sí, sí, estábamos arriba en el despacho de la señora intendente y ahora nos bajaron acá del Consejo Deliberante. Ajá. Y abajo de la Secretaría, ahí nos van a recibir el documento que hemos elaborado en este plenario, que es similar al que hicimos en la ciudad de Campana y en la ciudad de Zárate. Miguel, ¿quién nos atendió del Departamento Ejecutivo? No, todavía nadie del Ejecutivo. Estamos acá porque, digamos, entraron alrededor de 50, 60 somos los dirigentes. Entonces, para una cuestión más ordenada, nos han pedido que entregáramos acá abajo. Así que vamos a ver quién va a venir en representación del Ejecutivo, si está Fernanda o si vendrá alguno de sus secretarios. Miguel, yo leía recién el comunicado que ustedes han sancionado allí en el plenario. Digo, ¿y cómo lo ves vos desde el lineamiento político, teniendo en cuenta que, primero hay que aclararle a la audiencia que son dos poderes distintos, ¿no? Por un lado es el Ejecutivo y por otro lado es el Legislativo, que es el Consejo Deliberante. Sí, nosotros hemos charlado ya con los integrantes del bloque Frente para la Victoria, como también con los compañeros del Frente Renovador, que van a acompañar este pedido. Cuando podamos charlar con los representantes del oficialismo, acá veo que, bueno, ahí llegó Fernanda Antonio Jebec, así que no va a recibir ella. Esperamos que esto se avale, ¿no? Sí. También quiero comentarte que nosotros el día lunes vamos a ser nuevamente recibidos por el presidente de Diputados de Frente para la Victoria, pidiéndole que se sancione a nivel nacional esta emergencia laboral, como que se pare con los despidos y con los cierres de fábrica. También hemos tenido conversaciones con la CGT Nacional, digamos, haciendo como que nosotros hemos sido punta de lanza de este reclamo, y estamos pidiendo a la CGT Nacional, con quien también el día lunes nos vamos a reunir, para que acompañe este pedido de una emergencia laboral. Miguel, puntualizabas recién el hecho del plenario anterior, donde estuvo Recalde, por ejemplo, participando aquí en Varadero, pero lo que uno también se pregunta a estas instancias es ¿por qué todavía demora tanto en la Cámara el hecho de una sanción que para ustedes es urgente, para todos los trabajadores, ¿no? Sí, yo personalmente se lo he dicho a Recalde y a otros dirigentes, que no sé si por ahí tal vez se confiaron o en los 12 años que llevan algunos o a otros más en las distintas cámaras, ¿cómo no se creó una ley para que nos ampare? Uh-huh. Porque vos fíjate lo que pasaba acá en Ingredium. Ingredium le dijo a sus trabajadores que o sacaban gente, cambiaban las condiciones laborales o cerraban la planta. Uh-huh. Entonces, ante eso, necesitamos una ley que diga, bueno, si alguien quiere cerrar, que cierre y que se vaya, pero que no se le permita sacar ni un tornillo acá y que alguien se haga cargo de las plantas. Eso es también, digamos, fue un pedido mío hacia el compañero Recalde. ¿Y qué fue lo que te dijo Recalde, Miguel? Que iban a trabajar para hacer un proyecto, pero que hoy no son mayoría y que no son ellos quienes pueden sancionar leyes. Ahí fue también donde le dije al compañero que esto lo debían haber previsto. Hoy tenemos un gobierno que no escucha a los trabajadores. Tenemos un gobierno que para Mauricio Macri, un empresario, el sueldo de los trabajadores no es una inversión, sino que es un costo, sino que es un gasto. Entonces, ¿cómo achica los costos? Bajándole el salario a los trabajadores. Miguel, a propósito de la situación de Atucha, te quiero preguntar, ¿están confirmados? ¿Son 600 despidos? Son 650 despidos de trabajadores de Wocra y son 140 y pico de despidos de trabajadores de Huercara, que serían los supervisores, administración... La seguridad, ¿no? También incluye. Exactamente. Qué bárbaro. Han parado las obras, no han venido las situaciones de China y el Estado no se puede hacer cargo, dice, de continuar con estas obras. Nos están diciendo que dentro de 2 meses o 3 arrancarían nuevamente lo que se llama el Karen 25, que hay 450 trabajadores abocados. Y para que te dé una idea, con todas las pérdidas de trabajo que hemos tenido en Varadero, hoy esta paralización de Atucha nos significa 100 trabajadores que son entre Varadero y Alsina, ¿no?
es un número sumamente importante, digo, sean 4, 20 o 100 para una ciudad castigada como la que viene siendo Varadero, golpeada con tema laboral, es un número alarmante, Miguel. Sí, por eso, más allá que nosotros lo venimos denunciando desde hace tiempo, decimos, bueno, tenemos que poner un freno, tenemos que hacerle entender a este gobierno que con esta política nos está llevando al abismo. Todo lo que nos permita la democracia, todo dentro de la ley, lo vamos a estar haciendo. Por eso, estas medidas de protesta. La ley y la Constitución nos ampara a la huelga, a la medida de protesta, y es lo que estamos haciendo para hacerle ver a quienes hoy nos gobiernan que debemos ser incluidos. Este gobierno, que es para unos pocos, no nos tiene en cuenta a la única clase que conocemos nosotros, que es la clase trabajadora. Qué bárbaro, realmente lamentable. Miguel, vos estuviste ayer en Zárate en el acto que se realizó ahí en inmediaciones de la prefectura, donde de hecho no hubo representación del Poder Ejecutivo Nacional. No estuve la mañana temprano en Zárate, me vine por cuestiones aquí que tenía de las obras en Varadero. Sabíamos que iba a venir el presidente Macri, y el cual no se presentó. De todas maneras, la CGT de Zárate Campana se manifestó con pancartas y dando demostración de la preocupación que hoy tenemos. Pero más allá de preocuparnos, los dirigentes debemos ocuparnos. Tenemos que estar al pie del cañón haciendo nuestros reclamos, y aunque parezca mentira, hoy tenemos que luchar para recuperar nuestro puesto de trabajo. Realmente increíble, además este impacto que provoca, ¿no?, 100 puestos menos de trabajo, es realmente preocupante y alarmante. Sí, Danilo, por eso no ser reiterativo, pero es lo que estamos viniendo con este plan de lucha. Esperemos que aquí se apruebe la emergencia, que tomen conciencia, que den, que cambien el rumbo, que entiendan que la gente la está pasando mal. Yo, desde nuestra organización, que se atiende a los desocupados, hoy se ha triplicado la cantidad de gente que viene, la gente que viene a traernos un currículum con la esperanza de trabajo. Hace meses que tenemos compañeros sin trabajo, en calidad de desocupados. Y hoy ven que se paran las obras y que vuelven a haber más desocupados. Entonces, es verdaderamente alarmante lo que está ocurriendo en toda la zona. Miguel, te mando un abrazo. Gracias por habernos atendido. Gracias a vos por el llamado. Que tengas buen día. Miguel.